Llamada Pista, episodio 171. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, brandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, el elenco completo de tertulianos llamada Pista. Maribel Matei, muy buenos días. Muy buenos días, Willy. ¿Qué tal después de la semana que te has tirado sin descanso, descansando aquí sí. de nosotros? Exacto, una semana de pellas ¿eh? que, que me la he pegado y, y echaba de menos hacer la entrevista llamada Pistera. Una semana, cada semana. Hay que, hay que soltar estas frases que, que salen de, de dentro de mi corazón, escritas hace tres años y tantas veces repetidas. Yo creo que es lo que más repito en, en mi día a día, ¿eh? la entrega de llamada pista. La, la ensayas en tu casa, a solas, en el espejo y eso. <laughs> Al principio igual lo hacía, ahora, ahora ya no. Ahora ya forma parte de mi ser, aunque sigo leyéndola, que esto le encanta a nuestro segundo contertuliano, Santiago Godoy. Muy buenos días, buen giorno. Oh, la nada, segundo segundo suena muy mal Segundo suena como segundón Como Como Willy cuando eso? no gana las competiciones <risa> <risa> bueno, Joder, con un segundo... entrenador así ¿Quién quiere enemigos, eh? Exacto, yo, esto yo, esto se llama Entrenador grande. motivacional Ahora, para hacerme callar Y para conseguir que, que yo quede mal Delante de todos nuestros oyentes Ganará la próxima, ¿eh? que es el circuito europeo <laughs> Exacto, sí, sí. No, yo, para hacerte callar lo que hago es mutear tu, te tu teléfono, iba a decir, tu micrófono. Que esto es mucho más efectivo, mucho más directo y mucho más seguro. Porque el europeo. Y más fácil, ¿eh, Willy? Y más fácil. Y, y más fácil, y más fácil, sí, sí. Es darle un botón. Pero sí, sí el europeo le tengo ganas, pero va a, ser, va a ser una competición de aquellas de pool y, cara y para casa. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero Qué bueno, vamos que va que va dice que va bueno lo que sea lo que sea pero me lo voy a pasar muy bien y esta va a ser la segunda competición internacional que tiro en toda mi vida en toda mi carrera deportiva como esgrimista así si a lo que yo he hecho en esgrima se le puede llamar carrera deportiva que no se le puede llamar pero vamos, cuál fue la primera aquí, que, me hace... <laughs> que me hace especial ilusión eh, ciudad de Barcelona o ciudad de Barcelona cuando era masculino Buah. sí sí sí, sí. Buah, esto Allá, debió sí. ser en el año el del año, pues mira, yo era junior, debía ser en el año 98, 97, 98, Joder. por ahí. Yo nací en por el 98. Por ahí, por ahí, por ahí. Pues fíjate, como... tú naciste en el 98, jope, tía. Es que, claro, yo ya tengo una cierta ver, pues sí, Yo uy, me, yo me acuerdo del de FIFA 98. <laughs> en aquella época, Santi, había una competición en, en Cataluña, eh, para clasificarte para la ciudad de Barcelona. O sea, había, eh, creo que iba por ranking, o sea, una serie de gente a nivel de ranking que se clasificaba automáticamente a nivel de ranking nacional y ranking catalán, ¿vale? Y luego hacían una competición especial para el resto de seres humanos que no estaban clasificados ni por un lado ni por otro, en el que el primero y el segundo se clasificaban. Y yo quedé segundo y me clasifiqué. ¿Has visto? ¿Y sabes quién fue el primero? ¿Quién? No lo sabes, ah, pero no estás respondiendo. Agustín sí, Gasset. No sé. no, Agustí mira. Gasset. Sí, 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 Que en aquella época, en aquella época era mi entrenador. Y recordaré siempre sus palabras. Me dijo, Willy, en la final no lo has tirado contra mí. No has tirado. Y yo pensé, pero ¿y para qué quería quedar primero? Si no dan premio ni nada. Y el premio ya se ha <laughs> conseguido. He conseguido lo mismo que tú, que es, que es clasificarme en la ciudad de Barcelona. Pero, bueno, eh, veo que el, el segundo te persigue durante toda tu carrera deportiva, si se le puede llamar así. Bueno, mira, y te diré una cosa, ojalá, ojalá fuese que el segundo me persigue porque ¿Eso es malo, eso que me suba a podios, claro que no. Claro. El segundo es de puta madre. No hay que ningunearlo, oye. O sea, no, no, para nada, que nada, que nada, nada. encima hacen falta 20, 30 personas mínimo, ¿no? O 15, ¿no? O sea que, bueno, todo lo que sea estar en el podio es una buena, es una buena noticia. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de de, de mi, mi, mis capacidades esgrimísticas ¿eh? o mis resultados esgrimísticos para seguir avanzando con este programa, un programa en el que vamos a abrir debate ¿eh? y vamos a debatir, discutir y, y conversar sobre temas que nos hemos dejado en el tintero. Pero antes de eso, ¿sabes que, ¿sabe que, nunca, que, que nunca se baja del podio y <laughs> siempre llega primero? Pues, Las pues, puntas con Nets. Impresionante. Además, literalmente. Literalmente tocan antes. No, los nepitos, los nepitos suben <laughs> a podios. Es que verdad, yo recuerdo en el Ciudad de Barcelona. Mejores. Mira, recordemos una cosa que esto es muy importante tener en cuenta. En el Ciudad de Barcelona, competición internacional, es Copa del Mundo, ¿verdad? Si no recuerdo mal, sí. Copa del Mundo, de espada femenina. El podio cada año es diferente. Que si una estona que si una romana, que si una francesa, el que siempre pisa el podio. ¿En el Ciudad de Barcelona? Wow, hola la joncoleña! Madre mía, la primera, la primera entrevistada en llamada, Coleña? llamada. Exacto, exacto. Joncoleña coreana, también eh, eh, hubo, en, en, en las últimas ediciones la ganó una coreana. Pero el, Pero el que son... nunca falla ahí arriba, el que nunca falla ahí arriba es Nepito. Eh, Nepito. Fíjate, los NEPs, efectivamente. Pero no, no solamente están en el podio acompañando a, a las campeonas, primeras, segundas y terceras, sino que además también están en las pistas. ¿Pero por qué están en las pistas, Santiago Godoy? Porque si te pones un NEPs en tu punta, seguramente ganas el Ciudad de Barcelona. No, es no iba a ser. Todo el, sí, eso porque todo el mundo en competición internacional usa los NEPS, con lo cual es una cuestión de estadística. Pues <laughs> en la final. O sea, es, es como cuando vas, a la, cuando vas al Burger King o al McDonald's de... y pides una hamburguesa y lo que te da, pues no, no sé. Al final la publicidad es así, ¿no? Tú tienes que vender algo que es irreal para que la gente lo compre. Pues si compras los NEPS, ya solo que los compres eres campeón del mundo. Es como decir que en Ciudad de Barcelona gana alguien que lleva una espada. Pues claro, lleva si, espada y net ah, va Si eres, si eres espadista, sí. tienes muchas probabilidades de ganar el Ciudad de Barcelona. Sí. Y si eres chica, aún más. <laughs> se, se multiplican. <laughs> Qué cosas, qué cosas. O sea, ciencia en llamadas. Qué llama de la estadística. que me encantan las matemáticas mal, en este juego. Menos, menos mal que traemos a Xavi Iglesias de vez en cuando a explicarnos <laughs> ciencia de verdad ¿eh? y no esto. Porque, bueno, pero hablemos de los NEVs. Los NEVs, ya lo sabéis, son los tornillos para espada y para florete que aseguran tu punta y además son muy fáciles de incorporar en la punta y de sacar de la punta cuando tienes algún problema porque la punta se rompe o, o cualquier cosa de estas. ¿Os acordáis de aquellos momentos de estar en el suelo ahí con los ojos? semicerrados intentando ponerle el tornillo porque se te escapaba cada dos por tres con los neps no pasa porque además tienen un destornillador que se ajusta perfectamente y hace que todo fluya que haya flow cuando pones el tornillo en, en la punta y además si lo pones con los neps pues es que la punta no te va a saltar nunca y, y por qué no decirlo también los neps aseguran tu punta y aseguran este programa patrocinador de esta temporada 5, toda la temporada all the season with us los NEPS y Ricardo Alveras, muchas gracias por patrocinarnos y, uh, y por seguir consiguiendo que este programa pues, siga teniendo proyectos o ideas o algunas locuras en la cabeza que puedan hacer gracias al patrocinio. Pero no solamente de patrocinios vive el hombre, Maribel Matei, porque también tenemos otro tipo de acompañante, de ayudante, de guía en este periplo podcastero, que son los mecenas. Cuéntanos un poquito más, Maribel. Pues los mecenas son aquellas personas que aportan económicamente cada mes al programa, pues para que hagamos esas locuras que comentabas. ¿Qué se llevan los mecenas, además de nuestra gratitud? Pues el primer programa en el que son mecenas, los mencionamos con nombres y apellidos. También nos pueden mandar un audio y lo publicamos, lo comentamos, eh, respondemos a sus dudas. Y también, si están por Madrid ahora mismo, que además, como decíamos, ya está ahí el, el veterano, el europeo y el, y el TLM que muchos de los que nos escuchan y que no son mecenas son veteranos, pues siempre pueden optar a que yo les invite a una cerveza después, antes, durante la competición, lo que ellos quieran. Oye, ¿y yo cuento como mecenas o no? Porque como voy a Madrid dentro de poco, igual o, o no, o la cerveza la, la tengo que invitar yo. ¿Cómo va esto? Que, hombre, si suyo, si que invitas es tú, no, ya que bajas, pero bueno, ya, ya lo vamos hablando. <laughs> tú no, vamos ver, no, no me pagas, pero algo se puede hacer. Fíjate que Willy siendo el, el más pastoso de aquí ha conseguido que tú le invites a la cerveza. Casi ¿eh? ha has su dinero. No, 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 pero no cobras de llamada a pista, tú ni nadie, pero ¿y lo que aprendes? Fíjate tú. No, no, no cobro ¿Cómo? de ti. O sea, De, nadie, de, de nadie llamada a pista. Como nadie llamada a pista, quiero decir. O sea, que, que, que tu situación es similar al resto de... Counter claro, y santi te invita a cervezas. Y Santi me invita... No, pero viene a mi casa a hacerme barbacoas. Ah, ¿Ah? Yo le cocino, punto, ¿eh? como, como le buen que no. criado que soy, yo voy a su casa y le cocino y le frego los platos. ¿Tú has visto el cuento de una criada? Pues imagínate a Santiago Godoy de rojo, <laughs> con una cofia blanca. Y que no puedo tener hijos. Ah, no, sí que puedo. No, tú sí que podrías poder. Sí. Según el cuento de la criada, sí. sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Oye, ¿qué bueno, pasaría si Ricardo Arberas, eh, eh, o sea, ya que ya nos está pagando y es du nuestro dueño, quisiera cambiar el nombre a llamada Nepito? El, el programa, ¿te refieres? Sí, claro, llamada bueno, Nepito. Eh, todo es negociable en esta vida, ¿eh? Todo es negociable. Claro. No. Pues. Podríamos o sea, estamos podríamos abiertos a, el... a vendernos, ¿no? A vender nuestro nombre. Hombre, y tanto, ¿no? Claro, Yo vendo, del precio, yo, yo vendo ¿no? mi cuerpo, si es necesario. <laughs> lo que pasa es que lo <laughs> o sea, Un hombre, cara... si ¿es este dispuesto a vender mi cuerpo, <laughs> un nombre, pues, no es mucho, mucho problema para mí. Lo venderíamos Ahora, más caro que tu cuerpo coges. de Santiago Godoy, ¿eh? Esto te, también te lo digo. Porque ¿El qué? Si ti, yo tengo el, un caramelito. El, el nombre de llamada pista lo venderíamos más caro que tu cuerpo. Que tú bueno, todo a suma, a ver, ¿eh? Todo bien. suma. Mira, Mary Poppins, con un penique puedes empezar un imperio. El nombre de llamada pista tiene más renombre, ¿no? Que el cuerpo de Santi. ¿O okay, que un nepito? Depende del precio. Oh, Oye, si menospreciando, capacidad. Hay, hay que poner precio a las cosas y ya está. Sí, vale, claro. No Yo soy O sea, no sabéis cómo me desenvuelvo siendo un Toy Boy. <laughs> o sea, esto, esto suena como a propuesta, ¿no? Si alguien en la audiencia le apetece y le hace ilusión cambiar el nombre de este programa y ponerle otro. Pues lo hablamos. Y además, eh, como regalo, el cuerpo de Santiago. No, no, regalo no. Estamos diciendo que no. Regalo, yo no regalo mi cuerpo. Yo lo vendo. Al mejor postor. A tu mujer en estos momentos. ¿Ves? Por lo es pronto hay que. Eh, la suma tiene que ser muy elevada eh, para, para superar la oferta de mi mujer, eh, Muy elevada. Yo no soy barato. Bueno, bueno, pues ya, ya, ya lo sabéis. Si queréis ser mecenas, eh, las ventajas os las he contado María del Matei. Vas a la web, en el menú principal vas a ver un sitio que pone mecenas. Entras ahí, te lees el copy y si te apetece le das al botón de pasar tarjeta de crédito y formarás parte de este, pues colectivo de personas tan especiales que no solamente hacen esgrima, sino que además deciden aportar a, a este programa y permitirnos el lujo de estar hoy grabando a estas horas. <laughs> Diciendo cualquier chorrada que nos venga a la cabeza. ¿eh? O sea que ya lo sabéis. Oye, os invito a todos para que os hagáis mecenas. En el fondo, nosotros somos mecenas del programa. Porque no damos dinero, pero damos mucho tiempo. ¿eh? El otro día estaba contando el tiempo que invierto en el post-programa, el post-grabación. Y joder, mejor no, 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 lo, no lo cuento demasiado. ¿eh? Porque, porque yo no le invierto tiempo. mucho tiempo a esto. ¿eh? No, claro. Bueno. Tú eres como Romario, Santi. Santi, tú eres como Romario. Yo soy como de Romario. Fiesta, jugaba un partido y metía cinco goles. Claro. Eso sí. lo que tiene. En cambio, Maribel y yo tenemos que aportar en el pre y en el post. Claro. <laughs> soy como ¿Tienes 40 minutos de gloria. Y nuestro trabajo te lo favorece. Exacto. Bueno. Exacto. Sí, 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 tal cual. Tal Pod cual. Podría hacer podría mi programa ahí con, con el Pedererol ahí en la sexta, en el chiringuito. Puedo montar mi propio chiringuito de jugo. Puedes montar tu propio chiringuito, pero tendrás que editar, tendrás que organizar. Tendrás no, no, vale, tú. Ah, ah, vale, que voy yo de Ambrosio, ¿o qué? Claro. De, sirviente, de Alfred. <laughs> claro. Willy, tú y yo somos un tándem. Tú y yo somos, somos Pepe Gotera y Otilio, somos Zipizape. Somos claro. Manolo claro. y Benito. O sea, somos no, 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 no. personajes vírate, vírate. entrañables. Si somos una pareja, somos Batman y Robin. Y yo soy Batman. <laughs> bueno, a mí no me importa, Robin Mola. ¿Habéis visto la serie de Titans del, del Netflix? Robin sí, Mola. Sí, sí. Es un tumbao. Sí, 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 pues eso. Adjudicado. Ya, 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 ya para ti, adjudicado. <laughs> Bueno chicos, oye, vamos a hablar de Esgrima por una vez en este programa eh, después de 15 minutos de locura de, de temática y vamos a empezar por donde se tiene que empezar que es por la actualidad de las noticias de la semana Carlos Llevador, Luis Díaz y Alejandra Cisneros las medallas españolas del fin de semana internacional las dos primeras llegaron en la Copa del Mundo Satélite de Sabadell de Florete. Allí, Carlos Llamador se colgó la plata después de caer ante Guillaume Bianchi en la final. En semifinales, el italiano fue también el verdugo de Luis Díaz, el tirador junior de la Sala de Armas de Madrid. Daba la sorpresa al meterse en el podio después de derrotar al húngaro Semes, top 20 mundial, y a su compañero de equipo, Yao García Prado. Primeros puntos internacionales senior para Díaz, que ya, está, que ya está en el equipo nacional junior. Por su parte, el florete femenino se fue sin metal con Ariadna Castro y María Mariño como mejores resultados, séptima y octava respectivamente. Sí llegó un bronce de la espada femenina desde Oslo. Alejandra Cisneros, después de una gran pull que la llevó a ser la número dos de la competición, llegó a semifinales donde cayó ante la veteranísima Irina Embry. Este fin de semana sigue el calendario internacional, aunque esta vez saltarán las pistas las categorías inferiores. 15 floretistas junior viajarán a Londres para su primera Copa del Mundo, que coincide con la prueba sub-23 de la misma arma, en la que solo participarán 6. David Sagardi se enfrentará a una nueva prueba del Circuito Cadete Europeo en Estambul, donde buscará sumar una nueva medalla como ya hiciera la temporada pasada. Sabadell y Burgos dejan resultados nacionales e internacionales. Lo cierto es que es difícil separarlos. En Cataluña, además de celebrarse el satélite, coincidieron el primer TNR Señor de Florete y la prueba sub-23 europea abierta a toda participación. Como sucediera el anterior fin de semana con el Sable, los y las floretistas españoles, ya fueran de la categoría de menores de 23 o no, Partieron con el número de su ranking internacional y tuvieron que enfrentarse a muchos de los tiradores que habían disputado la Copa del Mundo para ganarse los primeros puntos nacionales. El más exitoso fue de nuevo Carlos Llavador, que se llevó el oro tras derrotar en la final al argentino residente en España Nicolás Marino. Los bronces fueron para los jóvenes Ethan Gassner de Estados Unidos y Matteo Morini de Italia. En la competición femenina se impuso Julia Walsik, la polaca, a la que se le escapó el oro en el satélite. Si sí lo logró en la prueba Open del domingo tras vencer en la final a María Mariño. El tercer cajón lo ocuparon la húngara Erika Nikufor y la ucraniana Arina Poloziuk. Teresa Díaz, la siguiente mejor española, terminó quinta. Burgos también acogió una competición mixta, la primera prueba nacional de silla de ruedas, que a la vez también era Open internacional. Judith Rodríguez volvió a brillar. En este inicio de campaña, logrando cuatro medallas: plata en sable, dos bronces en espada y florete, y otra plata por equipos junto a Iago eh, Fernández y Begoña Garrido. También lograron metales Alex Prior, insuperable en sable, y Iago Fernández, que además de lograr la medalla por equipos, se coronó con un oro en la espada mixta. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, pues. Primeros resultados de competiciones internacionales y con, con buenas noticias. ¿eh? Alejandro Cisneros, yo no recordaba eh, en lo que llevamos de, de podcast que hubiese conseguido eh, llegar al podio como, como lo hizo este fin de semana. La verdad es que ahora se está volcando más en satélites, la única espadista que había ido a internacional ya en, esta, en este periodo antes de las Copas del Mundo, que se están acercando ya y en la primera pues no tuvo un gran resultado pero en esta la verdad es que esa pool con todo victorias la, la catapultó no eh, tuvo un, un cuadro relativamente sencillo hasta esa semifinal donde ina Embrick que sigue dando o sea, sigue dando guerra la estonia tiene 42 años y sigue en el terreno internacional no sabe, no sé si la veremos en grandes competiciones este año, pero aún así, buen resultado de, de Alejandra, que suma dos puntitos, que ves poco, ¿no? En comparación con los que se suman en, en las Copas del Mundo, pero que le hacen estar ahí otra vez en la, en la carrera por, por un puesto en el equipo nacional, que de hecho en la primera Copa del Mundo está inscrita dentro del cuarteto. O sea, eh, cogiendo experiencia, ya la tenía, pero cogiendo experiencia esta temporada para poder. Reclamar ese, ese puesto del equipo nacional, que hay muchos nombres, muchos, muchos, para llevarse ese cuarto, ese cuarto puesto. Muy bien, oye, ¿cómo veis estas primeras, estos primeros resultados? ¿Esto es, es indicativo de algo que puede suceder? ¿Estamos calentando motores? Bueno, al final tenemos que, que ver que son competiciones satélite. Eh, son competiciones. Sí. Siguen siendo competiciones internacionales, sigues teniendo personajes como Irina Embridge eh, tirando, pero son más locales. ¿Qué quiere decir? ¿No viajan los primeros equipos o no hay volumen de tiradores eh, como, como de costumbre? Entonces, es un indicativo, sí. Son, son pruebas que cuando haces la planificación, eh, las denominas pruebas de control, ¿no? porque es sin jugarte nada o sin llegarte a jugar mucha cosa puedes tomar la temperatura un poco de, de cómo estás, tus sensaciones en la pista, cómo llegas, ¿no? A, a estas, a, o, o en qué punto de la temporada estás, y si, se, si, si esta evaluación se equivale al, al nivel que tendría que estar, ¿no? Entonces, estas competiciones entre medio. Nos, nos ayudan siempre a tomar, bueno, si se están llegando a cumplir los objetivos, si estoy en el nivel que debería estar, y nos permite, a sobre todo a los entrenadores, permite regular, eh, modificar, o apretar o aflojar, dependiendo de la situación en la que estén los tiradores. Pero tomarlas como referencia de resultados, eh, bueno, obviamente una satélite no es lo mismo que un Grand Prix, ni siquiera que una Copa del Mundo, eh, pero bueno sigue teniendo bastante más nivel o sigue teniendo un punto más el nivel que las que las nacionales y, y también entendiendo que siguen siendo competiciones de copa del mundo o, o, o torneos satélite que se le ha cambiado ahora eh, te permite bueno estar entre un escalón entre medio de la primera línea internacional y la liga nacional yo creo que, que puede servir eh, siempre y cuando lo veamos como eso, una competición de control que no nos jugamos nada y que a nivel de, de, de participación tampoco es lo que nos podemos encontrar en una competición de primer nivel. Yo creo que también estas pruebas satélites, pues sirven para ver, tomar un poco el pulso a la segunda línea de muchos países, o incluso la, la cantera que está subiendo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues eh, Gassner. Hace bronce en el Open, tiene 19 años, si no me equivoco. Eh, Morini también de, debe tener 19, 20 años. O sea, que esto sirve también un poco para ver qué está viniendo por detrás en otros países, incluso en el nuestro. ¿no? A mí me, yo me alegraba mucho por esa, ese bronce de Luis Díaz, que, que además yo le llevo viendo desde que es un canijo, he entrenado con él. Eh, le he visto ganar campeonatos de España y ahora verle en un, un podio internacional aunque sea una copa satélite cuando es junior pues oye esto te, te marca un poco de pues a lo mejor estos pueden ir tirando eh, hacia el equipo nacional senior pueden ir tirando hacia las competiciones internacionales fuertes ahora que pues que seguramente pueda haber cambios de cara al ciclo preolímpico no y esto pasa un poco en, en todos los países a pesar de que, como dices Santi pues el nivel no es tan alto como una copa del mundo pero sí que te hace para marcar un poquito, pues, a unas opciones de futuro que, que tienen los países y que hay que tener en cuenta. Eso, la de este año, porque yo creo, si no voy muy desencaminada, el año que viene va a ser seguramente una batalla mucho más dura, ¿por qué? porque es año preolímpico, todos los puntos cuentan, y solamente en las satélites de año que viene veamos mucha gente que normalmente no tira satélites o que a lo mejor tira uno que va a tirar más. Pues precisamente para rascar esos puntos que, que se reparten poco, se reparten solo a las primeras posiciones, pero que cuatro puntos puede ser la diferencia entre pasar eh, a un puesto europeo, de, para pasar por plaza directa o ir directamente al Preolímpico. ¿no? Entonces, el año que viene sí que va a ser una batalla dura y este año, pues tomarlo como lo que es la primera prueba encima en casa para, para muchos. Y para los para los chavales, para los juniors que vienen pisando fuerte y ven que pueden tener un hueco en, en la selección nacional. Hay que tener en cuenta que hay precedentes de tiradores y tiradoras que se han clasificado en los Juegos Olímpicos eh, tirando este tipo de competiciones. O sea que tampoco hay que, lo, lo, lo que dice Maribel, tampoco hay que menospreciar estas competiciones a la, o tomárselas muy a la ligera porque... Es otra manera eh, un poquito más laboriosa, un poquito más de hormiguita, pero es otra manera como cualquier otra de, de poder conseguir esa plaza olímpica. O sea que el año que viene eh, va a cambiar, va a cambiar el asunto y vamos a ver quién va a tirar por la vía de la hormiguita ¿no? o quién va a tirar por las primeras competiciones que obviamente te dan más puntos, pero son más complicadas. Hombre, lo bueno es que como ya, o sea, el ranking preolímpico empieza en abril de, de 2023 en medio de Copas del Mundo, en medio de Grand Prix, luego tienes el Europeo, el Mundial, pues mucha gente que, que ha visto que ha perdido oportunidades en esas grandes citas, porque al final lo que más cuenta es el Europeo y el Mundial de cara a clasificación, pues oye, me falta mi última puntuación porque se si cogen las cinco mejores, son, eh, es un punto y medio. Son dos puntos. Pues si voy a un satélite y lo gano, son cuatro puntos. O sea, estoy sumando tres. Y al final, esas cositas, cuando no eres pues Aaron siragi o no eres olga Harlan, o no eres. Pues todos esos puntos van sumando y, y en algunos casos se puede dar la sorpresa. Al final, en el último ranking preolímpico, Teren no va con plaza directa por, por no sé si fueron dos o tres puntos. O sea, realmente hay márgenes muy pequeñitos en algunos casos dejando de lado a los equipos que se clasifican pues por su parte y estas copas del mundo satélite pues pueden ser una, una buena baza, o sea que el año que viene yo creo que vamos a ver lucha bastante más encarnizada y a lo mejor de muchas selecciones, no primeros nombres, pero de países que lo tienen más complicado o que tienen que tirar sí o sí por la vía individual, vamos a ver gente tirar y gente buena. Totalmente, bueno, veremos cómo esto cambia, como decís, el panorama de estas competiciones de cara al, a, al inicio del ciclo olímpico ¿no? y, y el, el, la repartición de las puntuaciones para la clasificación. Mientras tanto, oye, hoy queríamos traer un tema al programa, un tema que se nos quedó en el tintero hace un, un par o tres de programas, si no recuerdo mal, al que le dejamos tiempo de discusión y de debate internos y que por elementos del guión pues tuvimos que dejar en su momento, pero que, bueno, nos resultó muy interesante, ¿no? Como reflexión de cómo podría cambiar o cómo está cambiando de alguna manera la, la, la estructura de clubes o el, la manera de entender eh, el socio de un club de esgrima o un tirador o, o la carrera profesional de un tirador dentro de, de lo que es España, ¿no? Eh, y, y abrimos un debate que no llegamos a cerrar y que no llegamos a, a acabar de ver todas las, las posibilidades o las opciones que, que podía tener sobre eh, sobre todo basado en un hecho real que era noticia en ese momento y que era eh, el hecho de que Álvaro Ibáñez había cambiado de club que había pasado de Burgos a Valencia y que además uno de los elementos que identificábamos que no era motivador del cambio era un tema de ir a tirar con un club diferente por el colectivo de gente que hubiese ahí, sino que era un elemento de, de cambio de club, eh, pero que no afectaba al núcleo de trabajo del propio Laura Ibáñez. ¿no? Y ahí abrimos un debate muy interesante sobre eh, a veces la profesionalización de la esgrima, a veces la igualdad entre los clubes, a veces... El, la, la capacidad de los clubes de poder eh, ser financiados a través de eh, elementos públicos ¿no? o a través de la propia inversión privada, a través de sus propios socios ¿no? o otros, otras maneras de financiarse ¿no? y qué ventajas y desventajas esto podría tener. Así que quiero recuperar este tema porque no lo acabamos de, de comentar y, eh, y poder bueno, pues ver, ver todos esos puntos de partida. ¿eh? Así que voy a abrir eh, debate. Y voy a empezar con Santiago Godoy. Eh, cuéntanos un poco el. Eh, primero, quizás hablemos un poco de la parte de Álvaro y este cambio y, y tu opinión al respecto. Y aquí vamos un poco a ir construyendo, ¿te parece? Sí. Mira, yo. Es complicado porque la casuística de, de, de la espada masculina, eh, eh, desde hace muchos años, eh, ha. In... Incluso trabajando súper bien en los clubes, siempre ha estado muy centralizada en Madrid. ¿Qué quiere decir Álvaro Ibáñez? Eh, en este caso ha cambiado de club, pero lo que tú has dicho, no ha cambiado de, de localización geográfica. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que quizás, y esto hablo mm, opinión y no tengo certeza ni nada, pero según... Puedo entender eh, la situación de la espada masculina en, en España desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es muy centralizada en Madrid eh, y ahí se ve un poco los, los resultados también, que la Comunidad de Madrid es como el, el oasis de, de todos los grandes tiradores. Eh, tenemos que plantear dos, dos, dos situaciones, ¿vale? La primera situación es la de un tirador que está en el centro de alto rendimiento o que entrena a becado o que está en Madrid entrenando y tiene licencia por un club, ya sea Burgos, ya sea Coruña, ya sea eh, Cádiz, ya sea cualquier otro eh, tipo de, o sea, cualquier club eh, distribuido por, por España, pero que no va a entrenar o no tiene una regularidad de entreno allí. Por lo tanto, es más emocional o es más sentimental que, que otra cosa, y venga un club y le diga oye, eh, a mí me interesa tener un tirado de primer nivel, tiras por mí, te, yo te doy de alta, pero tú sigues entrenando en Madrid. Y eso, a efectos prácticos, no varía nada en la construcción del club o en la deconstrucción del club que pueda que pueda tener el cambio de este tirador. Eh, también tenemos, tenemos que entender que los grandes tiradores prácticamente todos están en Madrid, por lo tanto, eh, ya hay un trabajo de centralización de la espada masculina y, y no tanto de la espada femenina, porque han, al ser más individualizada, por ejemplo, Sara estaba entrenando en, en, en Francia, Nayara estuvo entrenando muchos años en Italia, entonces es otro, otro caso. Pero en la espada masculina, por ejemplo, eh, claro, no estás destruyendo una base de un club. No estás, no, no estás de, de, descuartizando un club para que eh, se vaya ese gran tirador que tengo a, a otro club. Eso ya pasaba de antes con el tirador que quería hacer resultados y que estaba en el extra radio de, de, de Madrid o que estaba en otra comunidad donde las. Eh, donde la, el contexto o los, los, los elementos de poder desarrollarse al máximo nivel no existían y ya de base se movía a Madrid, ya de base. Entonces, esa es, es, es una de las situaciones en las que ya de base, como la esgrima está centralizada o la espada masculina, ¿verdad? Está centralizada en Madrid, el desmembramiento de ese, de ese club ya venía por las capacidades que tenía el mismo club de no poder sacar el mayor rendimiento. Entonces, yo no lo veo mal en este punto. Sí, en este punto no, no veo mal el hecho de que venga un club y diga, "Oye, tira por mí o tira o tira por el otro." Otra la segunda parte o la segunda situación es pues lo que no se está dando o lo que no aún no se está dando y es el hecho de que yo tengo grandes tiradores repartidos por toda España. Y hay un, un canjeo de cromos de oye, yo te ofrezco más, pero vienes a entrenar a mi club y vienes a tirar por mí y yo te pago eh, todo. No estamos aún a ese nivel como para decir, oye, ficho a un Julien Pereira, pero que venga a Vilanova y la Chaltru y que entrene por mi club, eh, que entrene mi club, perdón, y que tire por, por el SAC. No tenemos esa capacidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta dónde estamos y de, de dónde partimos partimos que todos los grandes tiradores están en una misma ciudad entrenando y que cada uno entrena por un club diferente. Eh, si el problema es que el club eh, en el que están tirando se ve afectado por una situación, una situación estructural del club, no lo vamos a tener en ningún sitio. No lo vamos a tener en ningún sitio porque las grandes espadas, los grandes nombres ya están en Madrid tirando por otros clubes. ¿verdad? Otra cosa sería que, pues lo que he dicho, ¿no? Que aún no hemos llegado a esa situación en la que yo eh, pueda tener el músculo económico. Llama a SAC, llama a SAM, llama a CEM, llama a SAMA. Dudo que algún, algún club hoy por hoy de España, eh, de cualquier envergadura o de cualquier situación económica, tenga un poder. Eh, económico tan, tan grande como para poder traer a un tirador y que marque una diferencia dentro de su mismo club. Eh, no hay, no hay ese, esa, esa situación. Lo, que, lo único que yo puedo pedir es que un tirador que está entrenando en Madrid eh, tire por mí por una cantidad de dinero, que es lo mismo que se hace en Francia, por ejemplo o que hacen los, hacen los franceses con los tiradores eh, españoles, los portugueses, que en las ligas por equipos francesas puedes tener a un, a un tirador extranjero como, como se hacía aquí. ¿Qué pasa? En Francia eh, diría que los resultados sí que eran muy importantes porque se movía mucho dinero y aquí, si no es en Madrid, y eh, corrígeme Maribel, si no es en Madrid, cualquier otra comunidad autónoma no tiene pre premios económicos para... Eh, equipos que estén en la Liga de Oro. Yo te digo que en Cataluña, eh, ni la Generalitat de Cataluña, ni el Ayuntamiento de Barcelona, ni cualquier tipo de Ayuntamiento, ni la Federación Catalana, dan ni un céntimo por eh, tener un equipo campeón de España o tener un equipo en la, en la Liga de Oro. Eh, esta situación es, es la es la yo creo que es la evolución lógica de la profesionalización de un deporte entendiendo que el deporte profesional y el deporte amateur la única o la gran diferencia que existe es la remuneración económica de, de, del deportista es la, la, lo que lo que marca un deporte amateur de un deporte eh, profesional entonces, si nosotros queremos o pues estamos hablando de profesionalizar el deporte y de profesionalizar a los deportistas de nuestro, de nuestro sector, de este caso de la esgrima, yo creo que es un paso que tendremos que dar tarde o temprano. Ahora, siempre y cuando desde, una, desde un punto en el que se pueda legislar y haya una carta de fair play como hay en todos los deportes profesionales, por el cual se regulen eh, los techos de gasto, se regulen... Eh, las masas salariales se regule todo esto que yo creo que hoy en día estamos en pañales para poder eh, decir si, si puedo, puedo hablar de estos números o, o no. Yo creo que estamos muy lejos, eh, creo que es un buen paso, yo no estoy descontento. Eh, no, no veo el problema, ya lo he dicho antes, no veo el problema de que un tirador se vaya a tirar por otro la, por otra por otro club, porque no creo que estemos en la situación o la situación que se pueda dar es mínima o irrisoria el porcentaje de gente que se mueva de un sitio a otro por un tema económico. Normalmente eh, la motivación viene del mismo deportista que quiere saltar de un club pequeño a un club más grande para poder desarrollarse. Si ese club más grande le puede permitir eh, llegar a otro nivel, a otras cotas de nivel, tanto de entrenamiento como de competiciones, ya sean nacionales, ya sean internacionales, yo como club pequeño lo, lo que puedo entender es, bueno, soy un creador de cantera. Soy un creador de cantera en el cual yo no puedo estar atando a, a ningún deportista porque yo sé mis limitaciones. Yo sé que las limitaciones de un club pequeño eh, son las que son. Entonces, si hay algún tirador mío que se quiera ir o a Barcelona o a Mataró ahora que está despuntando o a Madrid, pues yo le haré la ola, le, le pondré las cosas lo más fácil posible, porque yo sé que si el cambio es a mejor, si, si siempre sí si es a mejor, eh, pues para mí es un, es, un, es un halago y es un elogio de que pueda haber llegado a transmitir a este deportista una pasión por este deporte o, o, o el inicio de una pasión mmm, que quiere descubrir hasta dónde puede llegar a niveles mucho más profundos. Pues en ese, en ese punto yo creo que está, está bien. Insisto, estamos muy en pañales, pero siempre debería haber como mínimo una normativa, una regulación, un fair play en todo este tema, porque siempre que hay dinero de por medio, las cosas se complican, sea donde sea. A ver, yo veo dejando a un lado bueno, no, no dejando a un lado el, el caso de, de Álvaro Ibáñez pero bueno englobándolo en una visión general que hay como tres ejes que tenemos que tener en cuenta formación transparencia y por otro lado el lado del tirador no el lado del tirador pues en el caso de Álvaro yo entiendo que una carrera internacional sobre todo senior es tremendamente costosa ¿Vale? No, no todo el mundo puede costearse todas las copas del mundo, eh, no todo el mundo eh, está en un equipo nacional que está en un equipo nacional le pagan todo, no todo el mundo tiene becado, no todo el mundo pues tiene ese apoyo económico que, que sería lo suyo pues, para, para abrirse una carrera internacional. ¿no? Entonces, eh, yo desde el punto de vista de tirador, pues poco le puedo reprochar. ¿De acuerdo? O sea, él ha estado entrenando todo este tiempo, eh, considera que con esto puede dar el salto. Y que seguramente, pues, no, tampoco tenga muchos, muchos años por delante. Entonces, pues, darlo todo y meter todo en, en esa oportunidad que surge de, oye, me pagan todo el circuito internacional. Que no sé si es el caso, ¿eh? no, no, no lo tengo claro. Pero si fuese el caso, pues él ha visto esa oportunidad y, y no, no le puedo reprochar que, que lo intente, ¿no? Eh, por otro lado, formación y transparencia. Eh, formación. Es verdad que, que pues, los clubes pequeños muchas veces no tenemos la capacidad de llevar al máximo a tiradores, sobre todo cuando empiezan a superar categorías, porque empiezan a ser maduros, porque empieza a haber pruebas internacionales, eso también es mucho dinero para un club, es, eh, es complicado, ¿no? Y, y en clubes pequeños pues, no tienen suficiente gente para tirar, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que, sí que considero. Que se tiene que replantear cómo se están haciendo las cosas. O sea, eh, no, no somos una liga profesional, ni vamos a ser una liga profesional como es el fútbol. Tú en el fútbol, cuando haces un fichaje, eh, hay unas cláusulas de decisión: el club recibe dinero, por eso venden, compran, tirador, o sea, compran jugadores. En este caso, el dinero va al tirador. Está bien, porque esa, esa persona puede pagarse pues, un circuito internacional, pero en el caso del club que forma, no, no le viene ningún ningún rédito, o sea, por, por formar, ¿no? O sea, yo, me, yo puedo sentirme muy orgullosa de que un tirador que empezó conmigo gane un campeonato de España o a una, me dé un campeonato internacional, pero eso no me trae ningún rédito a mí. Entonces, eh, si yo estoy formando para que luego se vayan a otros clubes que les pagan y que, y que seguramente a nivel deportivo no sean tan fuertes o a nivel deportivo no trabajen eh, también o que a nivel deportivo los dejen en el equipo nacional y ya está, eh, al final a mí yo considero que desincentiva la formación, desincentiva la formación porque los clubes que puedan pagar gente eh, van a formar mucho menos. Oye, pues yo cojo a este y se está haciendo en categorías inferiores, o sea, no estoy hablando de senior, estoy hablando de M15, estoy hablando de cadetes, o sea, esas edades que aún están en formación. Y, y están eh, cogiendo tiradores de clubes para llevarse a hacer un equipo fuerte, en categoría cadete. Entonces, ¿qué, qué incentivo tengo yo para formar? Si cuando un chaval de M15 me empieza a despuntar, oye, le van a fichar y encima eh, por detrás de mí, sin hablar directamente conmigo, ¿no? Entonces, pues esas cosas yo creo que por que, supuesto pues hay que regularlas. Porque si queremos seguir formando, no vamos a poder intercambiarnos todos los mismos tiradores. O sea, tendrán que seguir saliendo gente desde la base, tendrán que seguir eh, eh, formando gente que en junior, en absoluto, en cadete, siga ganando. Y que esa gente también tenga, un, tenga claro que, que la formación, sobre todo en esas categorías, es lo más importante. No que les paguen todo el circuito cadete, que les paguen todas las pruebas del Campeonato de España. Entonces, eh, por ese lado a mí me parece lesivo ya no en categorías seniors que ya muchos ya vienen formados, aunque obviamente tienen que entrenar. Los que llegan a altas cotas, como decía Antiguo, están en el equipo nacional, entrenan en un sitio concreto, no suelen entrenar en el club, pero pero sí empezar a mirar a categorías inferiores a ver qué está pasando para que un tirador cadete, primer año cadete, decida cambiarse del club por motivos económicos. Cuidado porque entonces qué hago yo formando porque el, hay clubes que están ganando campeonatos de España sin formar pues a lo mejor desincentiva la competición a lo mejor yo no quiero presentar a un equipo porque para qué porque pff, si, si eh, en cuanto uno está que se va a ir si cuando si cuando toque enfrentarse las medallas hay un equipo que sí es, que es invencible incluso en categoría cadete no entonces por ese lado eh, tengo mis dudas, tengo mis, mis reticencias, y por otro lado, lo que sí estoy en contra es la falta de transparencia que está viendo estos asuntos. O sea, falta de transparencia total. Desde de dónde sale el dinero para comprar estos fichajes, porque muchos clubes no son empresas como tal, sino son clubes deportivos que en principio no tendrían ánimo de lucro. Entonces, ¿de dónde está saliendo ese dinero? ¿De subvenciones? ¿Cómo se están consiguiendo esas subvenciones? Eh, en qué, eh, cómo se está utilizando ese dinero, si es también para formar, si es también para, para meter dinero en gente del club o solo para comprar, cómo se están haciendo esos fichajes, son fichajes puntuales o son fichajes que entran en el club. O sea, son muchas cosas que me parece que están haciéndose sin, sin mucha transparencia y parece un tabú hablar de ello, parece un tabú. Eh, pues si, si yo, no, yo no le puedo ofrecer a un tirador pagarle todo el circuito internacional. Eso está claro. Pero el resto, ¿cómo se lo puede permitir? ¿Y cómo podemos participar todos si en verdad queremos que sea totalmente libre o totalmente profesional? ¿Cómo podemos hacer para que eso sea, sea lo, lo habitual, pero entre todos? No puede ser que haya clubes que estén fichando eh, gente. En el caso de Valencia, es que ficharon a Julen es que ficharon a Manuel Bargués. Es que ahora tienen a Brimáñez Hombre, a mí me cuesta pensar que, que no se lleven algo por, por ganar la Liga Oro. No sé si será subvención u otra cosa. Pero una cosa es que fiches a un tirador para reforzar el equipo y otra cosa es que te vas el equipo de gente que no, ha, ti, no han tirado en tu club. ¿Sabes? O sea, al final eh, creo que, que lo económico no tiene que comerse lo deportivo. Y, y lo deportivo es que tú fiches a una persona para que haga grande tu club. Es decir, si yo ficho a alguien que es bueno, yo lo que me interesa es que tire por mi club, sobre todo cuando hablamos de categorías que son, no, no son las senior, para que el resto mejore, para poder hacer un equipo fuerte, a, a partir de una figura, sí, pero que yo tenga mi equipo con, con gente con la que entreno yo y esa persona puede entrenarla yo. Eh, no, no le veo mucho sentido traer a una persona de otro sitio un día a una competición concreta para luego no, no volver a verle. No puedo, o sea, ¿cómo me voy a poner yo a su final de pista a decirle algo? Si es que no entrena conmigo, aunque entrene con mi club. Entonces, eh, me parece que hay mucha falta de transparencia que hace que los recelos sean muy grandes y que en, sobre todo los clubes pequeños no sepan a qué atenerse. Y, y realmente hay una incertidumbre de, oye, pero eh, no, no sabe si hay entrenadores y entrenadoras que están hablando con tiradores. A tus espaldas, en las competiciones, para ofrecerles cosas, para ofrecer... Entonces, lo primero que tiene que haber es transparencia en eso. Oye, ¿de dónde está sacando el dinero para pagarle a toda esta gente? El circuito internacional. ¿Dónde, eh, ¿Qué límite podemos poner a eso? Porque no, no, no tiene sentido que haya clubes que estén sacando gente buena de otros clubes, estén haciendo super equipos y no se pueda competir contra ellos. Otra cosa es que tú formes gente tan buena. Que tengas un equipo que sea invencible, pero son tirados tuyos. Ah, bueno, pues joder, lo has hecho muy bien. Pero que además refuerces con gente de fuera para llevarte toda la liga de oro, para to llevarte todas las subvenciones en caso de que existan, pues, eh, pues a mí me crea reticencias y además la transparencia crea un recelo y crea eh, un, digamos, un fondo negro detrás de todo esto, porque al final lo que se ve es el fichaje, pero hay un fondo negro en el que están haciendo prácticas abusivas, están haciendo prácticas eh, cercanas, si no en la ilegalidad, están haciendo prácticas que no se pueden permitir. Claro, como es la esgrima, nadie se fija en ello, nadie. Eh, no, no esperamos que la administración pública por sí sola se dé cuenta en, de, de, de algunos problemas que están viendo con subvenciones, pero es que no, no se puede permitir ciertas cosas, entonces dentro de que pues mi groom no va a ser el campeón de la Liga Oro, yo quiero poder competir en las mismas condiciones en las que compiten el resto. Simplemente sí, pero tengo mi pero... Yo... Y, y si tuviese capacidad económica para hacerlo, lo haría. Pero es que no, yo no tengo capacidad porque soy una asociación sin ánimo de lucro. Pero es lo... Es, esto es, es la misma situación en la que yo me puedo quejar de los clubes de Madrid porque uh, Madrid tiene... 5 eh, millones de habitantes y Vilanova tiene 70. O sea, no hasta qué punto puedes limitar. Claro, pero, pero hasta qué punto. Cambiar. Quitando, yo estoy de acuerdo contigo con lo, el tema de la transparencia, pero en un, 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 un punto en el que se pueda cumplir esa tra transparencia, siempre habrá equipos o siempre habrá eh, clubes potentes con más dinero y habrá clubes pequeños. Entonces, esa, con esa dinámica yo no puedo competir, yo no, yo no puedo establecer una igualdad entre un club de 30 socios y un club de 300, porque no la hay. No la hay ya de base, ya no la hay por un tema de socios, no la hay por un tema de volumen, no la hay por un tema de espacio, ya no sí, la hay por un tema de desarrollo. Y esto, Entonces, hemos hablado, esto hemos hablado mucho. Para hacer un campeonato de España, ganan cuatro, pero te, tiene que haber 60. 60 participantes. Si no hay 60 participantes, los cuatro que ganan. Pero es que no esto no, no, es una, no, no es un condicionante de la participación. Yo no lo veo como condicionante de la participación. O, o, oye, bueno, es que se me están llevando los tiradores. Tú vas a cerrar un club porque te hayan fichado los tres, lo, los tres más tops. No lo vas a cerrar. No vas a dejar de formar. No vas a, o sea, porque, no es a de de trabajar, tiempo, pero... porque es tu manera de trabajar, porque es tu manera de hacer, que se te llevan los tres. Bueno, la, la vida es cruel, pero hay que saber... ¿Te das cuenta? ¿Te das ahí... cuenta de que a mí no me revierte en nada formar? No, no, es que me no me revierte re a re nadie. ¿A quién revierte? O sea, es que no revierte a nadie. Es un, es un tema, de, es un tema de, de pasión por el deporte y sobre todo a, a, a ahora en, en nuestro deporte. No estamos hablando ni del fútbol ni del baloncesto, claro. que los entrenadores se llevan dos millones de euros por, por, Entonces, por entrenar. La gente pero... que tiene dinero para el fichaje no lo hace por pasión de deporte. Yo tengo que hacer por pasión del deporte. No, no, tú hazlo por, por lo que quieras, pero lo que no puede ser es que eh, tú eh, establezcas que, no, no, eh, yo no puedo fichar y todo el mundo, eh, nadie puede fichar. O si yo no puedo pagar eh, 3.000, eh, hay que poner un tope de 100, que es lo que yo puedo pagar. No, siempre habrá, eh, porque no hace falta eh, tener una subvención de 5 millones. O sea, hace falta que un club de 500 socios tenga un músculo económico que pueda decir, oye, pues eh, vamos a hacer una partida presupuestaria este año para poder fichar a tres personas. Y es, es algo completamente lícito, incluso siendo una entidad sin ánimo de lucro, la entidad sin ánimo de lucro lo único que tiene en cuenta es que no reparte dividendos, pero tú puedes mmm, facturar 10 millones de euros siendo sin ánimo de lucro. El, Bar, el, el Barcelona y el Real Madrid son entidades sí, pero... sin ánimo de lucro. Santi, yo lo que Son quiero decir es que no, no veo sentido si las prácticas van siempre en los mismos insisto, clubes. Pero, insisto, clubes. Si hay, hay, que, clubes, hay que regularlo, pero dentro de esta claro, regulación siempre habrá clubes que puedan pagar más y siempre habrá clubes que puedan pagar menos. Y estos clubes estarán pues, en las grandes capitales, en las grandes capitales donde un club puede tener muchos socios. Y en los pequeños pueblos como, como el mío, por ejemplo, o como el tuyo. Eh, pues tendremos que jugar las ligas que nosotros queremos jugar y quizás no quiero, no, no podré ganar un campeonato de España, pero a lo mejor una liga regional, pues eso es lo que tengo que pelear. Entonces, que no pueda ganar un campeonato de España o que no pueda tirar de manera de tú a tú a un equipo potente porque lo ha pagado, lo ha fichado. Bueno, es que es algo que también tenemos que valorar, que hay, hay clubes donde la formación es más importante y hay clubes donde el resultado es más importante. Y si ese club, dentro de sus capacidades, insisto, estoy completamente de acuerdo contigo, que tiene que haber una regulación y una transparencia, pero si ese club tiene la capacidad de poder hacerlo, no podemos ponerle límites. ¿Por qué? Porque... En la situación en la que está, en dónde está y dónde se ha generado, y la experiencia que tiene, y los años que tiene, y los socios que tiene, pues será mucho mayor que los míos. Y no por eso tengo que poner yo un limitante, porque yo no puedo hacerlo. Porque si yo. No yo, problema, con... yo no tengo problema en que haya gente que cambie de clubes por motivos deportivos. Es decir. Pero eh, es que, que eso no está pequeño. en tu mano tampoco, porque si un tirador claro. quiere cambiar por temas económicos, no le puedes prohibir al tirador que, no, oye, claro, aquí no me están que pagando 10. Claro que no puedo prohibir, pero entonces no voy a formar a gente que pueda ganar un Campeonato de España. Bueno, pero ese será un punto de vista, pero a mí, yo, lo si es no, no un tirador puede, lo muy que bueno lo que no, lo y que no se quiere ir otro sur, pues que se vaya a otro club. Yo seguiré formando como, como el que más. ¿Por qué? Porque para mí ese es mi trabajo. La competición no es mi trabajo. Y yo sé que si un tirador quiere eh, competir, yo no le puedo dar lo, lo que quiere. Entonces, si puede conseguirlo en otro lado y encima si le pagan, pues, o, pues mi trabajo estará bien hecho. O sea, mi trabajo estará bien hecho. ¿Y por eso voy a dejar de, de trabajar? No, porque es un tema motivacional. Es un tema que para mí la formación es más importante que la competición. Entonces... Si tú crees que la, quitándote los, los tiradores eh, o, o fichando los tiradores que, que más has formado, que más has invertido tiempo en ellos, te quita la motivación para, para, para formar, pues a lo mejor deberías cambiar el chip y entrenar para competir y ser tú la que se busque las capacidades para poder fichar a gente ya buena porque al final todos estamos en el mismo juego y hay, es como cualquier tirador hay tiradores más agresivos más pasivos más civilinos más maquiavélicos más, más simplones más tal y todos entramos dentro del mismo juego ahora el que yo sea más de una manera o más de otra yo no puedo controlarlo entonces esa es ahí es donde entro yo con mi capacidad de decir oye pues no me compensa no lo hago o si me compensa y sí lo hago, pero tenemos que definirnos también eh, sin, sin, la capa, sin, sin tener este problema de decir, no, no, esto no se puede hacer y se tiene que cortar o se tiene que limitar a tanto. Bueno, claro, pero ¿dónde lo limitas? ¿A tanto cuánto? Si un club de Madrid eh, triplica o cuatriplica a mis socios. Creo, y... sinceramente, en la situación actual, no sé en el futuro. Mejor de repente vivimos una época genial en la que los clubes grandes tienen un excedente suficiente como para eh, pagar de sus eh, beneficios los tiradores. Te digo que ahora mismo no está pasando. Creo que si seguimos, eh, no sé, permitiendo o viendo bien que haya clubes que destinen subvenciones públicas que están recibiendo por resultados a fichar tiradores y dejan de formar y dejan de formar, al final vamos a tener una Eslima muchísimo más pobre. Pero que es que la subvención entre... pública no decides tú a dónde va. <laughs> no sea... decide nadie. Es un Muy proyecto bien. y si dentro de ese proyecto, que en subvenciones públicas hay proyectos para el deporte federado, hombre, si el resultado es lo que me están premiando y la subvención pública va a, en relación a, a que yo pueda fichar a gente, bueno, es que eso también está de forma parte del juego. O sea, sí, sí. la subvención pública digo... no está limitada a tienes que formar. La subvención pública es dinero que tú presentas por un proyecto. Ahora, hay malversación cuando yo presento dinero para un proyecto de formación y me estoy fichando al campeón del mundo. Ahí sí que te lo compro, pero hay subvenciones públicas por la cual eh, el de, se, se premia al Deporte Federado y premias que tengas un equipo mmm, potente. Entonces, yo, si yo tengo te una digo, subvención Santi, de 8.000 euros por un equipo potente y quiero reforzarlo con el campeón del mundo y me dan dinero para eso, ¿por qué está mal? Yo te digo, Santi, que si en muchos casos se sigue haciendo cosas que se están haciendo ahora mismo, se rompe el juego. No tenemos un millón de socios en España. No. Tenemos 7.000 licencias. Cada Tampo vez es más, tampoco, cada tenemos, vez, tampoco tenemos 100.000 casos de, de sí, tiradores fichados por otros clubes. Cada vez es. Cada vez, tenemos la proporción difícil. que tenemos. Sí, Santi, cada vez es más difícil competir. Cada vez se hace más difícil competir para todos, ¿eh? para todos. Obviamente, hay gente que lo aguanta mejor porque tiene muchos socios, mucho músculo económico, lo quieres decirlo, pero muchos otros que son los que sustentan las competiciones, que son competidores que pueden llegar a ganar cosas, lo está, el, el, hay clubes que lo están pasando mal y que prefieren no formar o que prefieren, oye, quedarse en regionales. ¿Eso va a hacer que crezca la rima? No. En mi opinión, no. No, vamos a al final lo único que estamos haciendo es romper el juego entre unas cosas y otras, entre las, el estrangulamiento económico que están viviendo muchos clubes más... Otros que a través de las subvenciones de lo que quieras están deslavazando muchos equipos. Llega un momento en el que la variabilidad, la variabilidad de la gente que veamos en las competiciones sea cada vez menor. Eso es bueno, es malo. En mi opinión es malo. Mi opinión es malo, porque siempre veremos a los mismos equipos ganar, siempre veremos a, a las mismas personas ganar, siempre veremos a las mismas personas salir fuera. Entonces, eh, porque van a, van a coger las cuotas, o sea, a nivel internacional en las cuotas por país, ya lo sabemos todos, van a coger siempre las mismas cuotas. Entonces, eh, me parece que eso está muy bien cuando tienes un millón de licencias o cien mil licencias y, y tienes capacidad de generar muchísima gente, muchísima gente por club. O sea, de formar muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, si se van tres o cuatro al mismo club, bueno, sigue habiendo competidores como para seguir sacando competiciones, para que siga habiendo variabilidad. Pero cuando tienes 7.000 en toda España y cada vez es más que estás poniendo trabas y trabas y trabas a la competición, además a la nacional, eh, llegará un momento que no haya competidores. O que siempre sean los siempre, mismos. Siempre habrá competidores. Siempre sean ya, los mismos. Y hace, que diez va, años, y hace 10 no años ganaba solo la o la Sama o el SAM. O sea, y siempre era Sama o SAM. Sama o SAM. Hasta que no explotó el tema de los, los clubes, eh, las, las situaciones en las que estamos, en las situaciones en las que nos movemos, van variando con, con, la, con, con el entorno socioeconómico. Y si hay ahora eh, clubes que lo pueden se lo pueden permitir, yo no veo por qué. Eh, eso va a seguir afectando a la competición. La competición va a estar, porque la competición no son los clubes, la competición son los competidores y siempre habrá gente que quiera competir. Quizás hay más o menos, no no dependerá de eh, que este club eh, fiche más o fiche menos. ¿Por qué? Porque la competición es individual y el competidor sí es la persona que quiere ir a competir. Entonces ese competidor no creo que se vea afectado por las situaciones que puedan tener cada club de yo compro a este, yo traigo a este, yo hago lo otro. Entonces, para mí es algo mucho más básico y más, más elemental. Es transparencia, estoy de acuerdo contigo, regulación eh, dentro de unos límites, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si queremos dar este paso y queremos dar mejor vida a nuestros tiradores, ¿por qué, darle, por qué limitarlos? ¿Por qué ponerle trabas nosotros a una situación en la que repercute positivamente en los, en los tiradores? Estamos hablando que un tirador empieza a cobrar. Que eso es lo que queríamos todos. Eso es lo que el trabajo que se, que se lleva buscando desde hace años que la esgrima no sea un deporte precario. Porque es la esgrima, es un deporte precario. Desde el momento en que un tirador de alto nivel se tiene que pagar las copas del mundo, es un deporte precario. Entonces, si queremos salir de esta precariedad, pues tendremos que darle un poco de sentido común al sistema económico de nuestro de nuestro deporte. Y si eso pasa por bueno, que los clubes grandes tengan que arrimar el pecho para poder pagar eh, cuotas, pagar nóminas, o pagar, como quieras llamar, subvenciones, pagar lo que sea a estos tiradores, yo creo que es algo que debería que debería pues motivarnos y, y darle alas. Que después tenga que tener una regulación, perfecto. Pero es que al final estamos hablando de tiradores que están, recibiendo una, están percibiendo una, una suma económica. Joder, está bien, eso está bien, habrá que regularlo. Pero obviamente yo no puedo decir, eh, no, es que mi tirador es mío porque lo he formado yo, pero ahí le están ofreciendo, yo qué sé, 500, 600 euros al mes. Oye, pues yo no le puedo decir que no a un tirador, que yo no le estoy ofreciendo nada, simplemente mi cariño y mi esperanza, y, se, y en otro sitio le están ofreciendo 600 euros al mes. Tendrá que ser él el que decida si le compensa el dinero o si le compensa pues lo emocional. Y si le están ofreciendo 500, 600 euros al mes, yo creo que le podrán ofrecer un sistema de entreno, pues mejor o un contexto mejor o, o unas capacidades que yo no le puedo, que yo no le puedo dar. ¿Por qué? Porque un club que puede pagar 600 euros al mes, ¿sí? por norma general, será un club grande. Entonces, un club grande tiene unas instalaciones que yo de base no tengo, tiene una gente, un volumen de gente que yo de base no tengo. Y si encima él está percibiendo un rédito económico, adelante con ello. Adelante con ello. Y yo tengo que entender dónde estoy. Que soy un club pequeño, que me dedico a la formación y que una de las formaciones o uno de los objetivos, además el de formar. Deportivamente es que ese tirador en algún momento de su vida pueda decir, "Yo me dedico al esgrima o yo he salido de aquí y conseguí que me fichara el Bayer Leverkusen." ¿Perfecto? Si ese es mi trabajo, si el trabajo del formador no es ganar un campeonato de España. El trabajo del formador es conseguir que la gente salga, se motive y que pueda llegar a otro puerto donde le puedan dar unas mejores una mejor situación o un mejor contexto. Ese es el trabajo del formador. Después está el trabajo del, del tirador de, de alto rendimiento que tiene que dar resultados. Entonces, para dar resultados cuesta pasta. Y si esa pasta tiene que salir del bolsillo, creo que estamos perdiendo más tiradores buenos por carencia de, económica, por carencia de que se puedan pagar las cosas, que no porque se vaya uno a Málaga o el otro a Coruña. Creo que estamos queriendo correr antes de andar. Ese es el problema que veo. No que se haga, que se haga ahora. Creo que estamos queriendo correr antes de empezar a andar. No. Eh, estamos dejando muchos problemas de lado por centrarnos en esto. Igual a nivel de clubes, eh. Y a, y a nivel de federaciones. Eh, tenemos un problema gravísimo con el sable femenino. No hay chicas. A pesar de que las que están arriba están teniendo buenísimos resultados. Estamos queriendo correr, hablando de fichajes, hablando de potencia económica, cuando aún no estamos empezando a andar. Entonces, eh, creo que eso va a traer problemas va a traer problemas eh, a nivel competitivo, a nivel de, de variabilidad, a nivel de, de, de qué se busca en un club cuando se cambia. Porque no todos los clubes a los que, que están pagando dinero tienen mejor formadores. Porque siguen siendo, eh, siguen siendo entrenadores, eh, al final, los que están ahí. Por mucho que tengas una instalación más grande, por mucho que tengas muchos tiradores, si tú fichas a alguien bueno y no es capaz de seguir dándole una calidad de entrenamiento, igual, ¿vale? Entonces, eh, se está dejando de lado muchas cosas para que el sistema de profesionalización funcione. Simplemente eso. No, no creo que, que sea el momento de abrir la veda de todos, Además, sí que es cierto que no se puede cerrar los ojos y decir oye, esto no está pasando porque está pasando, pero eh, transparencia, regulación y potenciar muchas otras cosas que están dejando en el tintero para que el sistema de fichajes, si llega a ser un sistema regulado, funcione. Porque si no, muchos, muchos clubes, ya te digo yo, que no van a poder, no van a poder formar gente. Si su papel es como formador, no va a poder formar gente. Entonces eh, ya veremos qué clubes eh, son capaces de formar, cuáles no, y dónde salen lo, los tiradores. Pero no, lo que no entiendo, una cosa es: ¿en, ¿en qué te basas para decir que los clubes no podrán formar gente? O sea, no, 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 no entiendo esa parte, no, no, de verdad. No, sí, no entiendo la formar? parte en el. Yo puedo formar. Porque estás ofreciendo. Estás sentando si no, a la base ves. de que te van a fichar a los 15 primeros de tu club y que se te vaya un socio. Eh, esto a, a nivel de club ya lo sabes que, que se te vaya un socio es el y 10 es el día a día del club. Entonces, que se vaya uno dos si por no temporada. Están fichando, no están fichando gente de los clubes, Santi. Están fichando gente que ven en competición, sí, que hace resultados. ¿Sí o no? Sí. Pero, vale. pero entonces no eso que tiene que ver con el, de, con el club de formación? Pero que no podrá que sí. si yo no llevo eh, tiradores a competiciones, porque no puedo porque es un ahogo no van a fichar, entonces llega un momento que el sistema se rompe el sistema se rompe ¿de qué van a ir a los clubes a fichar a la gente? no, fichan a la gente que ven nacionales, que ven tal, que tiran incluso a los regionales pero eh, es que la competición no, no. no varía. La competición. ¿Por qué va a variar la competición? Eso es lo que no Porque entiendo. Yo no voy a llevar a mis cinco chavales buenos, que son los que pueden fichar, a una competición si yo no puedo costearme la competición. Pero qué de, ¿de qué depende que se te lleven a uno o a otro? Eso que, en, qué, en, qué, en qué se va la inflación de la competición. Si la competición ya es cara de base. Ya hoy en día la competición es cara. Entonces, sí, yo ¿en qué tener... puede encarecer que Julen Pereira o que Álvaro Ibáñez eh, tire por el por la Sala de Almas de Valencia o por el Coel? Pues el que Burgos deja de tener el dinero de subvenciones, en caso de que percibiese, por ejemplo. Pero para poder en Cataluña ya no hay. Oh, si en Cataluña en ya no caso, tenemos. En el caso de que hubiese patrocinios, en el momento que deje de haber resultados, caen los patrocinios. O sea, si tanto te gustan los patrocinios, es eso. Es que eh, no estás renunciando a un tirador que no te está dando resultados. Estás renunciando a tiradores que te están dando resultados. Por eso los fichan, Pero ya no, es, no, ya fichan no hay patrocinio. O sea, ya no existe. ¿Cuántos tiradores en España tienen patrocinio? ¿Cuántos? O sea, estamos hablando de un volumen ínfimo. ínfimo. Pues precisamente, Santi, estamos queriendo correr antes de empezar a andar. Vamos a, a crear... Clubes que sean fuertes, vamos a crear para que en el caso de Son que dos haya cosas fichajes... completamente diferentes, no, no, son, no, son, no son, son excluyentes diferentes. la una de la otra. Sí, sí porque crear si un club de formación. Fuertes. Si yo creo clubes fuertes, puedo crear un, un mercado de fichajes fuerte. Puedo crear. Pero que crear un club de formación es independiente de ser un club de competición. Eso es lo que me refiero. Yo creo que aquí sí, el fallo es querer hacerlo todo: formar gente claro, buena, tener 300.000 socios y encima ser campeones del mundo. Sin formación, no, se puede. no puede haber fichajes sin formación no se pueden sostener los clubes que hacen fichaje imposible no no, o sea, no, no producimos 100.000 personas al año tenemos 7.000 licencias entonces eh, si los que son fuertes no van a competir porque un club pequeño formador no tiene la capacidad de competir los que van a fichar no van a ver a nadie a quien fichar es la cosa llega un momento en el que el sistema se rompe entonces, creo que hay que hacer muchas, muchas cosas para poder hablar de una profesionalización a nivel clubes eh, que no tiene que ver con el, con el equipo nacional. ¿eh? El equipo nacional se puede profesionalizar perfectamente sin necesidad de los clubes. Pero si queremos de verdad ser una, una, un deporte profesional o cierto grado de profesionalidad, tiene que haber eh, mayor gente, más gente que los clubes formativos vean a un redito, que haya más gente entrenando, que haya más calidad en la formación, que haya muchas cosas que, que no se están teniendo en cuenta para nada y que tienen que ser la base para que un mercado de fichajes funcione. Yo no tengo ningún problema en que se vayan, pero lo que no voy a hacer es gastarme dinero, dinero, dinero para que vayan a competir, pero, o sea, no, está sin, sin ningún gesto que me haga a mí apoyar. Una competición en la que yo sé que se puede enojear. se es el problema, que creo que hay muchas cosas por detrás que no se están haciendo antes de llegar a esto. Y esto ha surgido porque ha surgido a ah, porque hay subvenciones detrás, porque hay muchas cosas detrás y no se, y lo hemos dejado de estar. Y ahora está en una situación en la que se habla mucho de ello, se habla mucho a nivel base de ello, a nivel regional a nivel nacional se habla de ello, pero no hay a qué atenerse. Entonces, si no hacemos muchas cosas antes de llegar a ello, no siempre va a ser beneficioso o no siempre va a ser tan tan de buena fe. Lo que está claro es que hay debate, ¿eh? hay un debate muy intenso y muy, y muy interesante. Yo creo que aquí hay dos, yo voy a hacer mi, mi pequeño resumen, ya que no he, no he participado de vuestra, de vuestra conversación de manera directa. Y para mí un tema que es clave y relevante y muy importante, que es el tema de la transparencia y de la legalidad, ¿no? que, es, que esto en lo que estabais explicando... Ya, 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 lo, ya, lo, ya lo explicabais, ¿no? Que, de hecho, es el punto de acuerdo entre Maribel y Santi. Tema transparencia. El dinero de dónde sale y si sale de aquellos sitios donde se destina finalmente al objetivo para el cual está creado, ¿no? Si yo doy una subvención para, para hacer A, no la utilices para B, ¿vale? O otras fuentes de financiación que sean lícitas, no esto es yo creo que estaremos todos de acuerdo y que, que pocos te podrán decir que, que no estén de acuerdo con ese, con ese punto de vista quizás lo que se benefician no, no pero en general deberíamos estar todos de acuerdo y otra cosa creo que lo que subyace en el discurso o en la conversación es cuáles deberían ser las prioridades de, eh, del deporte de la esgrima en España, vale por necesidades porque yo entiendo que yo entiendo que este mercado de fichajes o esta profesionalización, que en parte estoy de acuerdo con la idea de Santi, que es un elemento separado, que tiene vida propia, ¿vale? Al, al, al elemento de la competición o al elemento de los clubes de, de que, que forman ¿no? a, a tiradores y tiradoras, eh, creo que esto tiene vida propia y que va en una línea completamente diferente y que difícilmente tiene sentido pararlo, creo yo. ¿eh? Pero la otra cuestión es. Si, desde una perspectiva de federación o de un organismo oficial, deberíamos apoyar a incentivar el crecimiento de esta, eh, de, de esta actividad o de, esta, o de este desarrollo deportivo. Y quizás centrar esa parte económica en otros elementos que quizás son más prioritarios, que entiendo que es lo que subyace en el discurso de Maribel, ¿no? El hecho de que eh, hayan otras prioridades que sean más importantes. Porque sí que es cierto que la estima ha cambiado y ha evolucionado mucho y que a nivel de monopolios se ha ido abriendo, o sea, así que seguimos teniendo un deporte que está muy centralizado geográficamente en Madrid, pero somos un deporte que ahora está más disperso a nivel de clubes de lo que estaba pues cuando yo era junior, por ejemplo, ¿no? Que es lo que decía Santi que al final, eh, por lo menos en la espada, era Sam Sama Sam Sama todo el rato o prácticamente todo el rato. Eh. Burgos también hacía resultados en aquella época, pero sobre todo el Sam y la Sama eran los que los que ponían más eh, deportistas en todos lados, ¿no? Y creo que eso también ha evolucionado. Pero bueno, lo que está claro es un debate abierto, un debate que, que genera que genera discusión y oye, un debate que trasladamos al grupo de Telegram. Eh, o sea, si queréis también compartir vuestro punto de vista al respecto, no lo dudéis porque aquí opiniones la que, las que queráis y que podamos compartir también lo que, lo que pensamos y lo que eh, vemos que debe ser o no debe ser la esgrima en España. Y con esta reflexión final, sí que nos vamos a despedir ya hoy. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com/contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y como os decía, estamos en Telegram, en el cual, en un grupo en el cual podéis debatir de cualquier cosa sin ningún problema. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en e-box como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.